Porque ustedes lo solicitaron, porque las familias peruanas lo pidieron y pensando en nuestro público, Latina trae el recetario del gran chef Famosos, primera temporada. Cómpralo escaneando el código QR que ves en pantalla o ingresando a latina.pe y descubre el paso a paso de las 103 recetas con los tips del jurado. Cómpralo ya y participa de un sorteo para que vengas al set y veas todo en primera fila. Ya lo sabes, con este recetario, el próximo gran chef serás tú. ¡A resetear! Peláez, ¿tú cocinando? Claro, pues, yo también soy un gran chef. ¿Qué? ¿No te has enterado? Latina te trae el recetario oficial del gran chef famoso primera temporada. Cómpralo escaneando este QR o entrando a latina.pe. El recetario tiene el paso a paso de las recetas de nuestro programa y los tips de los jurados. Y si lo compras ya, participas de un sorteo para conocer el set y todo lo que hay detrás del programa. Ya lo sabes, con este recetario, el próximo gran chef serás tú. ¡A resetear! ¿Te quedaste sin ideas para la lonchera de tus peques? Tranqui. Redondos te trae la solución con los nuevos embutidos de pollo Redondos. Deliciosos y prácticos para disfrutarlos todos los días. Elaborados con carne de pollo, son fuente de proteína para darles la energía que necesitan. Engríelos con la salchicha y jamonada de pollo Redondos, preparándolos en sándwiches, tortillas o como más les guste. Encuéntralos en los principales mercados y supermercados a nivel nacional a un superprecio. Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Gran Chef Famosos. Sabemos que muchos de nuestros seguidores nos siguen desde sus casas, pero también desde las redes sociales. Y es que gracias a ustedes y a la gran interacción que hacen es que somos tendencia todos los días. Por eso hoy queremos celebrar por todo lo alto el día del hashtag. Y queremos que este hashtag esté más presente que nunca. Bienvenidos al inicio de una nueva ronda más aquí, en hashtag El Gran Chef Cambiando Vidas. Mis queridos participantes, queridísimos jurados, muy buenas noches. Hoy día estoy muy contento porque empezamos una nueva ronda aquí en El Gran Chef Famoso. Otro de los motivos que me hace muy feliz el día de hoy es que hoy día celebramos oficialmente el día del hashtag. ¿Y por qué me hace feliz el día del hashtag? Ustedes se preguntarán. ¿Por qué? Y porque este programa, señores, no solamente ha causado muchísimo impacto en la televisión nacional. Hay gente que no nos ve en la televisión abierta, sino nos ve a través de sus celulares, a través de los clips que sacamos por TikTok, que comparte memes, el recordado meme del jurado Macías, celebrando que había ganado un juego de papeles coreano. Así que creo que es un buen motivo para celebrar que hoy día sea el día del hashtag, señor. Así que fuerte aplauso para el día del hashtag. Hashtag El Gran Chef, cambiando vidas, señores. El día del hashtag. Hashtag, yo ganaré. Hashtag, no me voten. O sea, hicieron un programa solamente para mí, porque como ustedes saben, yo nací en redes sociales, o sea que hoy día la tengo que romper. Señor Martínez, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Me encuentro muy bien, la verdad. Me siento feliz de no haber ido a sentencia de nuevo. Espero que no vuelva a ocurrir hoy día. Así que, hashtag José no se va a sentencia. Hoy día devoro, porque a ese lugar no vuelvo. ¿Cómo se siente usted con el tema de los hashtags, señor Martínez? Usted que se ha hecho una persona, digamos, muy popular gracias a la existencia de las redes sociales y la existencia de los hashtags. El hecho de nacer en redes sociales creo que me tiene un poco de ventaja, porque por aquí creo que... Ah, ¿usted cree que tiene ventaja frente a sus compañeros porque usted ha nacido con las redes sociales? Sí. Si tiene como 23 millones de seguidores, tiene que saber. Más bien, avísame cuando haces un taller virtual por Zoom. Participante Zanetti, ¿usted sabe lo que es un hashtag?
Claro. Nos podría decir. Es una cosita que hace, así es, ¿no? Podría decirle al público, podría decir al público qué es concretamente un Michi. No, Michi no es como así dos palitos. El Michi, el anexo. El anexo para que la gente pueda seguir conversaciones en tiempo real y pueda opinar sobre distintos temas. Claro, yo he sido hashtags varias veces. Bien, bien. Así como Josi ha no, hecho... tanto no tengo. Así como Josi ha insertado el hashtag Josi no se va el día de hoy, ¿cuál sería el hashtag que usted insertaría? Hashtag sigo invicta. La verdad es que a la justa lo sé pronunciar hashtag. Así que por favor no me pidan más. Participante Martínez. Muy buenas noches, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy? Usted prometió algo, participante Martínez. Yo me acuerdo bien de su promesa y la verdad que ya he estado dudando bastante de su palabra, debo confesar, porque lo prometió una, dos, tres, cuatro veces. Ya ni siquiera le iba a preguntar, pero curiosamente, el día de hoy, usted Peláez, dice que ha cumplido que su promesa. Tanto. Yo que te quiero tanto. Y yo también, pero yo digo las cosas como son, participante Martínez. Uy, me encanta. Todos hemos venido así a pasar. Pero y ahora, ¿ha prometido y ha cumplido? ¡Sí! ¡Te traje el amansador! ¿Ha traído el amansador? Sí. No, señores, fuerte aplauso para Beatriz la Herbolaria del Pueblo. Y también no, te traje tu eucalipto. Pero participante Martínez, está como para preparar. ¿Y cómo preparo yo todo eso? Yo fácil. Pensé que usted ya me lo iba a traer listo para que yo pueda disfrutar. Pero tú me das para yo preparártelo con mucho cariño. ¡Oh, su madre! Y el herbolario ya no se aguanta. Con coqueteada. Con estas hierbitas, Peláez va a estar más concentrado, más relajado. ¿Quién sabe por ahí? No sé. De repente está amarrado. ¡Ay, no! Va a estar relajadita mi pela. Díganos con qué hashtag la pueden apoyar esta noche las personas en las redes sociales. Sería uno que me encanta mucho y con lo que yo sueño siempre. Mi hashtag sería Herbolife. Ah, ¡Herbolife! Muy bien. Por favor, ayúdenme a hacer tendencia. Y además, Peláez es tan lindo. No sé, es tan precioso. Participante Machuca. Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Quiero aprovechar para hacer un agradecimiento especial. Hace poco sufrí dos caídas porque alguien derramó aquí de manera irresponsable un aceite. Y después de haberme... Esa persona ya se fue. Ah, es cierto. No, es decir, y nadie me rescató. Oye. Solamente... Hashtag el regreso de Yuru, la señorita. ¿Cuál es el hashtag con el que usted quiere que lo apoyen el día hoy día? Sí. Sobreviviré, claro que sí. Sobreviviré, claro que sí. Participante Goñi, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Feliz, ya con más práctica, más canchera. Más canchera, eso es bueno. ¿Con qué hashtag le gustaría a usted? Me gustó lo que dijo Armandito. Que la sigan en todas las redes... No que la sigan en todas las redes sociales, sino que la apoyen en todas las redes sociales. Me gustó lo que dijo Armandito, así que voy a poner el regreso de Yuru. El regreso de Yuru. ¡Esa! En la selva de mis amiguitos, vengan todos los animalitos, vengan todos rapidito que tenemos que jugar. Bueno, señores, ahora sí, se acabaron las bromas, señores. Se acabaron las bromas. Momento de entrar a lo nuestro. Momento de encender el calor en esta cocina antes de encender las hornillas, señores. Momento de hablar del primer plato de la noche. Cocinar a veces puede ser complicado, pero cumplir tus sueños no lo es. Cumple hoy el sueño de tu lote. Facilote con Centenario. Accede al mejor financiamiento del mercado y compra tu lote desde 90 metros cuadrados en sus más de 10 urbanizaciones ubicadas en las principales ciudades del Perú, con cuotas insuperables, inicial hasta en 12 meses sin intereses y crédito directo. Visita sus oficinas de venta o ingresa a terreno.pe. Para más información y cumple hoy el sueño de tu lote, Facilote con Centenario. Les adelanto algunas cosas. La primera, vamos a tener el día de hoy unos invitados muy especiales. Ajá. Invitados muy especiales. Ya verán qué va a ocurrir con estos invitados especiales. Nos va a visitar gente de fuera. Ojalá traigan a alguien que sepa de TikTok, pues, porque acá ninguno sabe. Y lo segundo, vamos a jugar
algo que a muchos les va a gustar porque es un juego divertido, pero a la gran mayoría no le va a gustar porque les va a hacer perder muchísimo tiempo. A la única persona que no va a perder tiempo va a ser la persona que logre preparar el mejor primer plato de esta noche. Y efectivamente, señor Machuca, usted en nuestro último episodio fue la persona que ganó el beneficio, así que podría ganarlo hoy nuevamente, señor Machuca. Si ya el programa me saca de mi zona de confort, me pones un jueguito y ya aflojo. Queridos jurados, por favor, díganos cuál será el primer plato de la noche. Peláez, este es un plato que a todos en sus casas les va a encantar porque lo pueden preparar para reuniones, para sorprender a sus invitados. Y estoy hablando de unas deliciosas... alitas acevichadas. Alitas acevichadas. No, qué delicia. Yo quería aprender. Dios mío, yo nunca he preparado alitas acevichadas. Solamente las he mandado a pedir. Por favor, acérquense para poder darles la receta de estas deliciosas alitas acevichadas. Yo quería aprender eso. Me emociona. Es algo que quiero aprender. Muy bien, participantes. Estas alitas de pollo acevichadas, en verdad son alitas fritas, ¿no? Que van a tener una salsa acevichada. Para las alitas fritas, vamos a dividir el trabajo en tres partes. Para el marinado, las alas las ponemos en un bowl y les pondremos sal, pimienta, páprica, jugo de limón, jugo de quión y pasta de ajo, ¿no? Mezclamos bien esto y dejamos que cojan sabor lo más que puedan, 10 minutitos aunque sea. Y una vez que tengamos estas alitas marinadas, las vamos a pasar por una mezcla de harina y maicena. Y una vez que estén enharinadas, fritura profunda, 180 grados, hasta que estén doraditas. Sí. Chicos, ahora vamos a acompañar esto con la salsa cevichada. Lo que vamos a hacer es preparar una especie. La salsa cevichada es como una mayonesa, pero ultra ligerita. Mayonesa. Ay, no me vengan con la mayonesa otra vez, por favor. No. Eso me desgasta. En una licuadora van a colocar los siguientes ingredientes. Un huevo, van a colocar 3 dientes de ajo, sal, pimienta y el zumo de limones. Vamos a licuar esto, le damos una primera licuada. Y vamos a agregar cebolla morada, quión, un par de tallos de culantro y ají limo sin venas ni pepas. Y ahí le damos la segunda licuada. Luego de esto, que tenemos todos estos ingredientes integrados, vamos a echar el aceite vegetal en hilo, como lo hacemos para una mayonesa para que emulsione. Y luego lo vamos a servir en un bowl y vamos a mezclarlo con un poquito de... vamos a espolvorear un poquito de togarashi. ¿Qué? Togarashi y culantro picado. Me hace recordar a mis BTS, que los amo. Les mando un besito. El togarashi es una mezcla de 7 ajíes japoneses. Es un polvito. No sé si lo han visto cuando han comido algo acevichado, ya sea makis, alitas, mezclo la salsa con un polvito. Mezclo la salsa. Lo van a tener listo. Luego van a bañar estas alitas con esta salsa y pueden poner para decorar un poquito de cebolla china picada finamente. Bien, queridos participantes, ahora por favor regresen a sus estaciones para que podamos darles la información importante. Métele papaya, métele. Ay, sí. Bien, participantes, información importante. Para la preparación de esta receta vamos a tener exactamente... ¿cuánto tiempo le gustaría, participantes? Hora y media. Para ahorita. Un tiempo realista. Una hora. 40 minutos pide la participante Goñi el regreso de Yuri. ¿Qué le pasa a Yuri? Nosotros, porque los queremos, le vamos a dar 50 minutos, señores. 50 minutos. Ay, no. ¿No nos pueden dar 2 horas? Va a tener que hacer 12 alitas. ¿12 alitas, efectivamente. 6 en un plato y 6 en otro plato. Facilísimo. ¿Por qué tanto? Dios mío, acá la gente se alimenta bien, oye. Así que esfuércense, señores, y buena suerte. ¡Estamos listos! ¡Sí! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Corran! ¡Alita de pollo acevichada! Ven cómo soy buena persona. Ay, tan bello. Mayra, tenga. Gracias, mi amor. Mira, a mí lo que me llama la atención de este grupo es que parece que estuvieran haciendo turismo por el almacén y estuvieran descubriendo dónde están las ubicaciones de los productos. Parece que se acabase de despertar, señores. Sí, son muy lentos. Para un plato tan sencillo, me preocupa que se estén demorando tanto en el almacén. Están perdiendo tiempo. ¿Verdad? Estamos lentos. Dios mío, me voy a apurar porque no quiero que se me queme, no quiero ser último, no quiero desesperarme. ¡Ja, ja, ja!
Yo pensé que tenía que sacar las alitas del pollo. Ay, yo pensaba que me iban a traer como 30 pollos para sacar el alita cada uno. Felizmente ya lo trajeron aquí trozadito. Son alitas picantes. ¿Qué podría salir mal? Bueno, no necesariamente son alitas picantes, pero son alitas con un saborete. Agarra el cuchillo grande, eso te demoras un montón. Herbolaria, ¿cómo vas a dar un cuchillo chiquitingo para cortar el pollo? No te pases, pues. Vengan, señores, les voy a enseñar cómo se hace una alita. Se le saca la puntilla. Esto no nos sirve. De esta ala vamos a cortar por la mitad acá este pellejito. Y vamos a tratar de luxar para sacar nuestro hueso. Y ya ahí. Espérate, ¿dónde estás, mi amor? Participantes, quedan 40 minutos, señores. 40 minutos, ya pasaron 10, señores. Vamos, dense prisa, vamos. Sí se puede. Me encanta cuando Peláez dice, sí se puede. Me siento en maratón. Peláez debería ser coach. Claro, ¿eh? Cuando tú estás en el suelo, agotado, dice, vamos, que sí se puede, que sí se puede. Y sales adelante. Ay, no, tengo que pedir ayuda otra vez, es usar mis encantos. Armando. Perdón, que nos incomoda. Ah, miren, no, no. Mayra y su momento de abrirle la sal. Se lo abro yo. Se lo abres tú. No puede tampoco. Ya. Perdón. Ay, no, espectacular. Ay, muchísimas no, gracias. Un caballero. Qué rico tipo. ¿Por qué no le cuenta al Perú, señor Machuca? Yo estaba esperando que lo diga usted. No. Que usted es... ¿Lo digo yo o lo dice usted? Oh, que usted es el imitador número uno de Elvis Presley en el Perú, señor. Qué honor. ¿Podría cantarnos algo de Elvis, su tema favorito? ¿Algo? Su tema favorito, muy poquito. Muy poquito. ¿Una balada o una movida? La que a usted más le guste, una movida. Pero tiene que hacer así, la comisura. Acá. Acá, y luego vas así. Ahí está, así como... Y la mano... A ver, yo quiero que me enseñe a hacer a Elvis. Por sea... Bueno, tú vas a aparecer en Stitch, pero por si algún día faltas. Ya, punta acá. Y... ¿Quieres para acá? ¿Quieres para allá? ¿Quieres para allá? ¿Quieres va? Y ahora, al ritmo. You ain't nothing but a hound dog. Crying all the time. You ain't nothing but a hound dog. Ah, es maravilloso sentir que el espíritu del rey sigue aquí. Participante Goñi. Hello. ¿Cómo estamos, participante Goñi? Acá, súper bien. ¿Necesitas que abra alguna de estas cosas? ¿Puedo ayudarte con mi fuerza física? El ajo. El ajo, por el ejemplo. Ajo, mira cómo abro el ajo. Mira, el ají amarillo también que está también. Ahí. Peláez, ¿tú también puedes ayudarme? Gracias. ¿Qué fue Yuru para ti? Cuéntanos. Háblanos el un poco inicio de Yuru. De todo esto. Ya. Empecé a los 12 años. 12 años. Yuru, la princesa de la selva, justo aquí por Latina. Ya, aquí en Latina. Sí. ¿Y cuál era la historia de Yuru para la gente? Era una niña de la selva que protegía a los animales en extinción. Era una niña que tenía una misión. No, espectacular. Entonces me fui a grabar a la selva con un mono que se llamaba... ¿Ese mono era Lucho Cáceres Solís o Cristian Isla? No. Ellos eran los cazadores que me querían quitar al mono que yo tenía, porque el mono que yo tenía estaba en peligro de extinción. Era el único que tenía la cola roja y ellos querían hacer un experimento con él. Qué malo. Bueno, con todo. Estoy seguro que Yuru se sentiría muy orgullosa de ti. Ay, Yuru. Buena suerte, Yuru. Vamos, Mayra. Sí se puede, vamos. Hashtag el regreso de Yuru. ¿Cómo vas? Mira. Échale bastante limón, sal, colorcito. Acuérdate que es bien condimentado. Vamos a herbolar, señores. A herbolar. Esperar por un héroe hasta el amanecer. Esa me gusta de mi pela, es bien activo siempre. Ay, mi pela es tan lindo. Siempre llega en el momento preciso. No, no, ahora Herbolaes. Herbolaes. Espero que hayas calculado el tiempo suficiente para terminar de hacer estas alitas acevichadas y hacerme un poquito de ese amansador que tanto me has prometido. Así es. Y aparte, he traído por ahí un amarre que... ¿Un amarre, no? La verdad que entre noches shipeo a la Herbolaria y Peláez. Ay, mi Herbolaria, yo sabía, porque al Peláez también lo veo volteándote el ojo, ¿ah? Pásame esa receta, reino. Yo también necesito un amarre para alguien. Te cuento primero que quedan exactamente 30 minutos, señores. 30 minutos. Bueno, entonces, ¿me vas a hacer mi amansador o no? Así es. Terminando de preparar las alitas, yo encantada. ¿Tú crees que te va a dar tiempo? Eso sí, como huele el amansador, ¿eh? Sí, madre mía, fuerte. Madre mía, cómo huele. Y esto lo tienes que tomar. Lo que no sabe que ahí está la mar. Lo que no sabe que ahí está la mar. ¿Y sabe cómo huele? Claro. Ahora, cuando tome pela ese amansador, creo que me va a mirar con otros ojos.
Oye, Mariela, ¿tú has probado amansador? Me venía un poco preocupado. El amansador no lo he probado. He probado otras hierbas, pero no. ¿Qué hierbas has probado, por ejemplo? Emolientitos, ¿cómo se llama? Valeriana. La manzanillita, la valeriana. Claro, la hierba Luisa, que me encanta. Qué bueno. Claro, pero buena. Pero amansador, no. No, no he necesitado. Porque viene la herbolaria. Yeah. Me dice que el amansador es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Pero ahora como que medio que le he sacado que es un amarre. ¿Un amarre? Las cosas no funcionan. Muy bien, José. ¿Cuál crees que va a ser el secretito? Ese ingrediente especial. Ese sabor delicioso que solamente tú le vas a poder dar a esta preparación para que nuestros jurados queden impactados, para impactar su finísimo paladar que cada vez está más deteriorado por esta competencia. Yo cuando estaba licuando mi salsita cevichada para meterla a mis alitas, yo le metí un bailecito. Ah, bueno. Entonces, claramente, una sazón. No, tremendo. Un bailecito. ¿Qué? Pero espérate que meto mi cebolla y la hacemos. Muy bien, muy bien. Bueno, espérate, José, que ha caído. Momento. Mira lo que se iba a filtrar. Muchísimas gracias, Peláez. Se va a filtrar esto. Ha podido destruir tu preparación y tu carrera, hermano, esto. Peláez, muchas gracias por venir a ayudar y no chismear, pues. Ama de Hollywood. Yo estaba coronando. Desde muy que bien, era José, menor. Que sepas que ese es el primer baile de TikTok que hago. Peláez TikToker, no sea, lo pongo en duda. Amiga, ¿estás bien? ¡Se cayó la tapa! Salió volando la cosita del medio. ¡Cloc! Y todo me bañó. Cositas que pasan. Participantes, quedan 20 minutos, señores. Armando, ¿esta cebolla es la cebolla para la salsa? Sí, pero falta lavarla un poquito. Pero está con maicena. Se acabó de su lavadita porque... Trata de trabajar en orden y con limpieza porque si no eso va a perjudicar tu sazón. Esta cebolla no puede ir en tu salsa. ¿Ni lavándola? No. Este programa es un juego de emociones. Viene Peláez, me motiva, voy arriba. Viene Javier, me tumba abajo al subsuelo. Ten cuidado con la fritura. Esto es en fritura profunda porque no queremos encontrar en la mordida alitas crudas o que tengan algo de sangre. ¿Cómo lo vas a hacer? Pruebas con tu cuchillito de oficio, vas a ir hasta el fondo. Si el cuchillito entra fácil, están suavecitas y salen sin nada de sangre, nervios, nada, es que ya están. Es momento de hacer la mayonesa, con fe que no se me corta. Vamos. Mayra, ¿cómo vas? ¿Qué pasó? Sí, ¿sí o no? Me cortaste la mayonesa. ¿Está cortada? No te preocupes. No, se cortó. Le hicimos a Peláez, lo molestamos que él corta las mayonesas. Ajá, ¿por qué se me corta cada vez que alguien viene a meter su ojo? José, esa es la velocidad para hacer la mayonesa. No tan fuerte porque si no, no le das tiempo para emulsionar. ¿Te das cuenta que le estás trabajando un poquito más despacio? Chévere. Gracias. Aprendiendo aquí en casa. No me tiren la cocina. Lo que tenemos que seguir aprendiendo es un poquito más de orden, José. Ok. Mira, podrías tener un contenedor donde tienes todos tus productos, bol de desechos. Aquí está mi bol de desechos. Ya, pues, pero mete. Pero los desechos... Pero los voy a meter ahí para la próxima. El bol de desechos es que los desechos vayan ahí. Que los uses. Ya, José, después tienes que hacer tu mezcla de maicena con harina, sí. Me imagino que en ese bowl. Aquí traje el bowl. Para pasar esto por ahí, okay. De ahí le quitas el exceso de harina y en una olla con bastante aceite, fritura profunda. Ok. Muchísimas gracias, Giacomo, por tus tips. Eso los vi en tu canal de YouTube. Mariela, estoy un poco preocupado por tu fritura. ¿Por qué? Claramente no estás sumergiendo las piezas completamente. Te voy a dar la vuelta. ¿Más bueno, aceite, pero no, dices? O sea, yo creo que... Me he gastado una botella. Lo ideal hubiera sido, yo entiendo como mamá, que en la casa no echamos dos botellas de aceite, tu preocupación. Pero acá en el programa tienes, cuando te dicen fritura profunda, tiene que estar sumergido en la fritura para que tu cocción salga perfecta. Yo pensé que era suficiente aceite, pero bueno, para la próxima ya tengo que echarle bastante, el doble de eso. Te voy a hacer un gran favor, ¿ya? Necesitas gracias. Que sumerjas la pieza completa y no vas a sumergir. ¿Cuál es tu consulta? Tengo que colar las dos harinas. No, pero uso un bowl. ¿Para qué vas a usar una cacerola? Porque no tengo bowl. ¿Ya no tienes? No. Bueno, eso es todo. Gracias, Javier. Ya como está oliendo mis hierbitas. ¿Esto qué es? ¿Hibiscus? Así es, jamaica, hibiscus. Jamaica. Katia, te que lo trae, pero no te preocupes, amiga, que yo respeto. Códigos entre amigas, jamás la amiga, nunca. Ah.
Ay, Katia, ya, deja de renegar. Jamás lo haría. Tú eres mi mejor amiga y además una amiga no puede traicionar a otra amiga. Así que yo a tu pimpollo, allá como lo voy a vigilar, lo voy a cuidar y cualquier cosita yo te aviso, no te preocupes. Me ha tocado ver 3 mesas y no he visto ninguna claridad sobre cómo se hace una fritura profunda. Parece que no entendieran que lo que se quiere en una fritura profunda es que la pieza esté sumergida completamente en aceite. Inclusive la que parece más experimentada, que es Mariela, ya estaba friendo a la mitad, lo cual generó, obviamente, que tuviera una fritura dispareja. Sí, y ya se le está quemando una punta mientras el otro lado de la pieza está cruda. Claro, y es súper importante nunca echar el aceite al caño porque se contamina el mar, pero así terriblemente. Terrible. Hay que colocarlo en una... Yo lo que hago es guardarlo en unas botellas de plástico, en estos botellones grandes. Los guardo y hay una empresa que va y los recoge, claro, para reutilizarlo en diferentes industrias. Participantes, quedan 10 minutos, señores. 10 minutos. Vamos, señores. Ay, Dios mío, por favor, que me salga esta vez bien mi salsita. ¿Cómo sé si ya está la alita? ¿Ah? ¿Ya está la alita? Tienes que meterle y hincarla. ¿Y si le meto ya está? Ya, pues la sacas. Bien malcriada la Mariela, oye, ¿qué pasa? Participantes, quedan 5 minutos, señores. ¿Por qué usas ese...? No puede ser. Están crudas por dentro. Claro que por fuera se ve rico, ¿no? Pero por dentro... No, 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 no. Lo voy a volver a meter porque quiero que me salga bien. Me quemé horrible. Yo ya di todo, hasta me quemé. Así que me digan que mi comida está fea, no lo voy a soportar. Participantes, queda 1 minuto, señores. 60 segundos. Mayra, ya. Mayra, tu pelo está muy cerca del fuego. En serio te puedes quemar, ¿ah? ¿Eh? No te estás dando cuenta, pero en serio, si se quema la punta del pelo, sube, ¿ah? ¿Eh? Sube rapidito. Y te quemas todo. Eso salió en carbonizadas, pues. Pero no fue mi culpa, se me quemó la, mano. Va la cuenta, señores. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Manos atrás, señores, manos atrás. Tremendas alitas que acaban de hacer, señores. Hashtag algunas quemadas, pero no pasa nada. Señor Peláez, yo preferiría no tener que probar esto, sinceramente. Bueno, yo sí quiero probar. Señor Macías, le cuento, los sueños se hacen la realidad, señor Macías. Así que el día de hoy, queridos jurados, no tendrán que probar el primer plato de nuestros participantes. ¿Cómo que no van a probar los platos? O sea, yo lucho con amor, he entregado mi corazón, mi energía. ¿Es en serio, señor Peláez? Es en serio, señor Macías. Pueden retirarse de la cocina, queridos jurados. Fuerte, chicos. El día de hoy, por tratarse de una noche especial, las personas encargadas de probar su primer plato de la noche, ellos son creadores de contenido, especialistas en contenido gastronómico, señores. ¡Ay, ya somos! Especialista. ¡Qué vergüenza, Dios mío, por Dios! Así que tremendo jurado el que van a tener el día de hoy para evaluar esas deliciosas alitas. Espero que a ninguno le toque una alita quemada, señores. Ahora sí, recibamos con un fuerte aplauso en la cocina del gran chef famosos, al Cholo Mena. Alexander Quesquén y Elías Valdés de A Comer y Stephanie Pelny, la gastronauta. ¡Qué buena! ¿Qué tal, señores? Bien. Nuestros invitados de hoy son reconocidos creadores de contenido gastronómico en redes y son unos expertos en degustar, evaluar y recomendar los mejores locales para comer delicioso. Ellos son el Cholo Mena. Su pasión por la comida lo ha llevado a conocer nuevos lugares gastronómicos que comparte con su comunidad. Alexander Quesquén y Elías Valdés de A Comer.
Ellos han explorado el mundo gastronómico en general y han puesto su talento en práctica en diversos restaurantes. Stephanie Pelny, de La Gastronauta. Ella es una profesional en gastronomía y arte culinario. Cada día nos sorprende con recetas innovadoras y muy ricas. Ellos nos ayudarán siendo los jurados del primer plato de hoy. ¡Conozcámoslos! ¡Bienvenidos! Bienvenidos a la cocina del gran chef famoso. ¡Uy! Yo los sigo a ellos por las redes. Ahí me copio para hacer mis recetas. Queridos amigos, les cuento que esta noche ustedes no sabrán a quién pertenece el plato que ustedes probarán. Es decir, comerán esta noche casi a ciegas, señores, para que su veredicto pueda ser lo más certero posible y asegurarnos de que realmente gane el mejor y que nuestro jurado provisional es completamente imparcial. Así que, por favor, quiero invitarlos a que pasen al comedor, señores. ¡Que se abra el comedor! Nos vemos en un rato, señores. ¡Ay, qué roche, qué roche! ¡No! Para asegurarnos de que la decisión de nuestro jurado sea completamente objetiva e imparcial, hemos preparado estos banderines, señores. Ustedes deberán poner estos banderines a sus platos para poder guiarse con los números para tomar una decisión sobre cuál es el plato más rico. Así que pasaré por sus estaciones para ponerle el número correspondiente a sus platos. Buena suerte. Son golositas ahí. A ver. Su madre hoy. Padre nuestro, Señor, bendiga mis alimentos. Está crudo. Lo primero que me interesa, ¿está crudo? ¡No! Oye. Armando. Permíteme. Armando. Sí, tiene buen enharinado. Está bien empanizado. Buen color, me gusta el color. La mía por lo menos no está cruda, creo que la del cholo. La mía sí me tocó crudita. ¡Ah, sí está crudo! ¡No! Ya voy. No, eso es una nada. No, está no. Crudo, está crudo. Es una penita, nomás que había ahí. A ver, ¿qué opinas de la salsa, Kekin? A ver. Y así es, está bien, me gusta. O sea, siento que es un poco acevichada. El picante también está correcto, pero sí la textura me hace ruido. Siento un rasposito ahí cuando pasa. Yo creo que a mi plato les va a gustar. Creo que, sí es cierto, adentro, pegadito al hueso, todavía hay un rojito, pero no está crudo. No van a llegar al hueso, amigo, tranquilo. Encima no. Encima nomás la van a dar la mordida y ya vuelven a decir que es rico ya. Esa salsa, no, acevichada. Eso parece... Esa salsa parece que... Yogur griego, ¿no? Sí, parece yogur griego. Yogur griego. No, está muy bien. Sí, puedes hacer un muñeco de nieve. Los veo, Está bien espeso, ¿no? Uy. Claro, pues. Parece yogur. Espeso eres, ¿no? Escúchame, la brocha para pintar... Medio crudo, pero... Más pasable que el anterior. A mí también me tocó medio crudita. Tocó menos cruda. Medio crudita. Medio crudita está roja. Dios mío. Está crudo. A ver. Oh, ese es su Benito. No, está crudo. Quiero que la gente vea que no estoy loqueando con esto. No sé si es la cámara. Sigue con sus alitas crudas. Miren esto. Está peligroso eso. Está peligroso. Me ha dejado pensando porque ha mandado una piscina de su salsa, así que creo que le tiene mucha fe a lo que parece que le tiene fe a su salsa, ¿eh? Yo creo que él siente que necesitas la salsa para poder pasar la dieta. Sí, claro. Puede ser. ¿Nada más de crema tiene este chorrito? Pero es que toda la crema... ¡Qué tristeza! Pero no te sobró para ponerlo acá. Gracias, está bien rico. Bueno. Exacto. Este le ha puesto ajo encima. Y se la ha quemado. ¿No? Ajo quemado, sí. Pero mejor que la otra. Creo que eso ha hecho, lo he empanizado el ajo. Sí, el ajo es muy delicado. O sea, por dentro está jugosa. Pero yo pensé que iban a estar secas. Bueno, dicen que el carbón ayuda a la digestión. No está carbón. Madre, está buenazo. Me gustó. Está buenazo. Y escúchame, ¿y la salsa qué tal? ¿Le hace justicia, digamos? ¿O no? Un poquito más de sal. Está buena la salsa. Le falta sal. Un cachito más de sal. ¿Y le gusta de sal y más de sal? A mí la textura es lo único que me desanima. No me gusta, muy sopa. Muy aguada. Yo creo que le va a gustar, ¿verdad? Sí. 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 Obvio. Además le ha metido su hierbita, sabe a bolso. Ah.
¿Qué pasa? ¿El olfato? Es que se veía bien bonito, pues, pero se veía como que todo está quemado y del claro. Todavía no moja. Es que se ve así todo bonito, pero de la nada, ton, ton, ton. Todavía no comemos. Estabas escondiéndonos esto. ¿Qué? Por favor, me quedo un poco oriental. Por eso está quemadita, porque le eché un poquito de sellado. ¡Ah! Ahí me tocó crudo. Está bien rico, mi tiene sabor bien rico. Yo me lo voy a comer todo. De verdad. De verdad. No se fijen en la pinta. Lo que vale es el interior. Exactamente. El interior está crudo. Lo siento, pero miren esto. Miren por dentro. Dios mío. ¿Qué es esto? Esto es una falta de respeto a un paladar. No, sabes que no. ¿La tuya está así? Miren esto. Lo tenemos, o sea, estamos aquí viendo esto. A ellos les dejé la parte que no está quemadita, así que espero que les guste, ¿ah? Porque si no, cancelados. Está rico. Fundados. Pero sí está rico. Está rico. Me diste por allá, se va, se va, se va, se va. ¡Tú puy! La parte gruesa de las alas, yeah, el drumet, la parte superior, yeah, o sea, los muslitos más gruesos, ah, es el único plato que tiene solamente... Solo, claro, solo muslitos. Ah, mira. Ah. Entonces, tienes toda la razón. No, una muy buena selección de alitas. ¿Le gusta comer? Le gusta comer taipá, dice. ¡Ah! ¡Tacos! Ábrelo, ábrelo. Ábrelo. ¡Ahí está, crudo! ¡Eso está crudo! ¡Ahí está crudo, eso está amiga! Crudo, amiga. ¡Ay, es eso frío, está ¿no? crudísimo! Mm. ¿Quién lo diría? ¿Qué? ¿Pero saben por qué? Porque le ha dado amorcito. Le ha puesto cebollita china, le ha puesto togarashi por encima, las ha salseado bien. Raja, ahí arrajó de nosotros. ¡Mmm! ¡Qué rico que está esto! Me voy a romper mi carilla con este pollo. Tiene sabor a limón, no, como tiene que ser. No. ¿Ustedes qué opinan? ¿Esto es crudo o no? O sea, ¿qué viene? No, este es el hueso nomás. Un poquito crudo. Un poco crudo, ¿no? Mm. A mí me tocó perfecto. No me temen. Crocante, jugosa. Mm. Esta, para mí, esta cevichada creo que es la que se la lleva. No siento. Tiene el limón exacto. No sé, amigo. El mío sabe un poquito más a mayonesa, pero el tuyo sabe más a... Le falta más picante. El mío a yogur griego. Después de esta linda y gratificante experiencia gastronómica, es momento de darle las noticias a nuestros participantes. Chao, 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 chao. Estoy muy contento. Muy bien, señores. Llegó la hora de la verdad. Saber quién es la persona ganadora de este primer reto de la noche y del tremendo beneficio del cual les he estado hablando. Todo está en manos de la jurado Pelni. La persona ganadora de este primer reto es... el número 5. ¡El número 5! ¡Mariela Zanetti, señores! No, de... El gran chef generando emociones, señores. Lo justo, lo justo. La edad primero. ¡Yes! ¡Sí! ¡Yo, yo, yo, yo! Participante Zanetti, felicitaciones. Felicitaciones porque la verdad que hubo consenso y la decisión ha sido unánime. Así que felicitaciones. Usted ha ganado el beneficio de esta noche. Ahora le voy a explicar cuál ha sido su beneficio concretamente. Pero antes... quiero que despidamos con un fuerte aplauso. Quiero agradecer a nuestros jurados invitados el día de hoy. Quiero agradecer a la gastronauta Alexander Quesquén y Elías Valdés de A Comer y el Cholo Mena. Gracias, chicos. Gracias. Gracias por la visita, amigo. Muchísimas gracias. Cuando quiera, les hago alitas. Cuando quiera. Y ahora sí, señores, recibamos a nuestro jurado provisional, de verdad. Hoy en día... los entiendo más que nunca, de verdad. Gente sacrificada, trabajo muy sacrificado, señores. Espero que ya nadie se pregunte más por qué no como la comida, señores, de verdad. Los fanáticos del Gran Chef se han quedado sorprendidos con el nuevo Galaxy Z Fold 5. Y es que el nuevo equipo de Samsung cuenta con una pantalla multitarea que te permite usar hasta 3 aplicaciones al mismo tiempo. Por ejemplo, en su poderosa pantalla puedes ver este programa mientras revisas tus redes sociales y chateas con tus amigos. Ve a una tienda de experiencias Samsung y solo por preventa, llévate el nuevo Galaxy Z Fold 5 con el doble de almacenamiento, sin pagar más.
Bien, participante Zanetti, antes de explicarle detenidamente cuál será su beneficio esta noche, es importante hablar de cuál será el segundo reto de la noche. Así que, por favor, queridos jurados, díganos cuál será el segundo reto de esta noche. Es un plato muy popular. Estoy hablando de... pollada con papas, ensalada y ají pollero. Pollada con papas, ensalada y ají pollero. No. Pollada con papas, ensalada, ají pollero. Uy, Dios mío. Soy experta, ve. O sea, se ve fácil, pero son un montón de cosas. Y ahí es donde uno se empieza a aturdir, sobre todo al final. Muy bien, participantes. Yo les voy a hablar sobre el pollo. El trabajo con el pollo consta en tres partes. El porcionamiento, que va a ser en cuartos, ¿no? Cuatro partes, por favor, como en un pollo a la brasa. Después viene la marinada. De ahí viene la marinada. La marinada es básicamente... marinada. Es básicamente ají panca, pasta de ajo, comino, sal, pimienta, vinagre y orégano. Con eso van a marinar estos pollos cortados en cuartos, bien embadurnados por todos lados, y tratemos de darle el mayor tiempo de marinado que podamos. Y por último, la cocción. Una vez más, una fritura profunda. Acaban de tener un ejercicio de cómo debería ser una fritura profunda. Piensen en que la cocina es una ecuación, tiempo y temperatura, ¿no? Si el aceite está muy caliente, se va a dorar al toque y no le va a dar tiempo de cocinar. Necesitamos que esté a 180. ¿No? Prueben con un pedacito de pollo, guárdense tal vez la puntita del ala para tirarle y ver en qué momento está friéndose como debería ser, ¿no es cierto? Si no tienen un termómetro. Vean la forma, cómo tener control sobre la temperatura de ese aceite, si no, va a ser más de lo mismo. Y ahora Javier les va a contar sobre la guarnición. Muy sencillo, en una cacerola con agua añaden sal y ponen a hervir papas. Luego de que estén listas, las pelan, rectifican la sal y en el caso del choclo, igual lo ponen a hervir en una cacerola diferente de la de las papas. Añaden jugo de limón para que esté blanquito, azúcar para que esté dulcecito y una bolsita de anís para que tenga ese perfume que a todos nos gusta. Fin. Chicos, lo vamos a acompañar con una ensalada deliciosa de col. Vamos a rallar media o un cuarto de col, calculen la cantidad. Col blanca, la vamos a rallar bien. Rallamos también zanahoria. Y todo esto lo vamos a mezclar con una vinagreta que van a preparar ustedes, muy sencilla. Siempre las vinagretas, las medidas para que salga un sabor balanceado son 3 de materia grasa por 1 de acidez. Entonces vamos a echar, si van a usar cucharas, unas 3 cucharadas de aceite por 1 de limón. ¿Entienden? Para que sea el balance. Echamos aceite, limón, echamos sal, pimienta y un poquito, un chip de mostaza. Emulsionamos bien, lo pueden hacer con el batidor globo en un bowl para que les quede una textura deseada y bañamos con esto nuestra ensalada de col. Y aparte, para acompañar la pollada, el clásico ají que nos encanta a los peruanos, de pollero. ¿Cómo lo vamos a preparar? Vamos a preparar con unos ajíes amarillos que tenemos al fondo, los limpiamos bien, limpiamos venas, quitamos pepas y esto lo vamos a llevar a una sartén con un chorrito de aceite a dorar con cebolla morada. Y un poquito de ajo también, un diente de ajo. No usen pasta de ajo, sino el ajo entero picadito. Vamos a dorarlo bien hasta que caramelice y esto lo vamos a llevar a la licuadora y le vamos a agregar sal, pimienta y aceite. Tenemos la textura deseada nuevamente del ají pollero y le vamos a agregar cebollita picada en cuadros pequeñitos o brunoise y cebollita china picada. Mezclamos bien y listo. Perfecto, ¿no? Esto está facilísimo, señores, facilísimo, ¿eh? Y ahora sí, queridos participantes, ha llegado el momento finalmente de explicarle a la participante Zanetti cuál será su tremendo beneficio. De verdad, que le va a encantar esto porque de verdad va a ser muy divertido de ver, pero va a ser un dolor de cabeza para sus compañeros. Y para explicarle cuál es su beneficio, necesito traer a un gran amigo, un amigo que está esperando ahí atrás, ansioso por entrar, un amigo que le encanta el juego, hermano, y por eso ha venido y nos ha traído los mejores juegos que se han hecho en esta casa, en esta cocina. Estoy hablando de mi amigo Poyáez. Voy a traer a Poyáez. Poyáez, ay, qué lindo Poyáez. ¡Qué buena, Poyáez! Igualito, igualito. Bien, queridos participantes, les presento a mi buen y querido amigo Poyáez. Poyáez es amigo de Bacáez, de Burráez, de Pizarráez
y de tantos amigos míos que han venido aquí de la misma a la granja, cocina de la del Gran Chef Famosos. Bueno, a Poyáez le encantan los juegos, señores, le encantan los juegos y por eso Poyáez ha traído una selección de los mejores juegos, de los mejores castigos que se han vivido aquí en la cocina del Gran Chef Famoso. La participante Zanetti no tendrá que hacer ninguno de estos castigos. El resto de los participantes deberán de hacer los castigos durante su tiempo de cocina. Muy bien, la mecánica será la siguiente. Ustedes le darán la vuelta a la ruleta. Descubriremos cuál es el castigo que les ha tocado, que estará esperándolos detrás de este hashtag, por ser el día del hashtag. Y yo les explicaré de qué se trata el castigo. Espero que no me toque un juego muy complicado ni nada que me tenga que agachar porque está que me duele la espalda. Empezamos por el participante Martínez. Muy bien. Vamos a girar, por favor. Ojalá que no salga un reto tan fuerte. ¿Qué tocará? ¿Qué tocará? Ahí está, lo tenemos. ¡Eso! Muy bien, por favor, descubra su número. Descubra. Cocinar bailando polka. Ahí está. ¡Ah, bueno! El ayudante, esto le va a encantar. Ya ocurrió una vez que Natalia Salas en la segunda temporada tuvo que ponerse un gorro de gallina. Lo jugamos con gallinaes. ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, usted ahora se convertirá en Poyáez y usted ayudará a la participante Zanetti cuando ella lo llame. ¿Cómo lo llamará la participante Zanetti? Usted lo llamará. Por favor. Yo sí, hoy serás mi ayudante. Y cuando ella lo llame, usted se colocará esta corona para ir en su ayuda, como buen Poyáez que es usted. Esto no va con mi look, ni siquiera se ve estético. Por favor, sácamelo. Uy, lo tenemos. A ver, vamos a ver de qué va esto. Ah, bueno, esto le va a encantar. Pollo de plastilina. Ay, no, el pollo de plastilina, ¿cómo se hace eso? Esto también fue un castigo ejemplar en la segunda temporada del Gran Chef Famoso. Nuestros participantes tuvieron que armar una hamburguesa el día que tocó preparar hamburguesas. Ahora usted tendrá que hacer un pollo de plastilina. Ay, qué lindo. Pero a ella le gusta hacer esas cosas manualidades. Uy, bueno, bien. Bien. Ah, bueno, este es uno de mis favoritos, señores. Nuestros participantes lo recibieron como castigo la vez que nos tocó hacer el recordado lomo Wellington. La semifinal de la primera temporada del Gran Chef Famoso. Uf, sopa de letras. Yo pensé que me iba a mandar a hacer una sopa extra ahí con sopita de letras. Pero gracias a Dios era esto. Está fácil, está fácil. Cuando empecemos a cocinar, usted tendrá que armar con estas letras el nombre del plato del día de hoy. Pollada con papas, ensalada y ají pollero. Mayra, sopa de letras. Espero que la chiquita sea rápida, pues. Y, señor Machuca, usted no va a tener que girar. No va a tener que girar la ruleta porque ya tenemos su castigo, pero sí lo voy a invitar aquí para que, por favor, lo descubra. O sea, ¿ya para qué le voy a dar vueltas? Si soy el último, no tengo ni opciones. No me parece, ¿eh? No me parece. Yo quedé el segundo en las alitas. El rompecabezas. Bueno, este es muy sencillo. No se asuste por el nombre. Venga, bacán, los rompecabezas son interesantes, ¿no? Y además creo que podría serlo. ¿Cuántas piezas son? Esto es un rompecabezas de 20 piezas y aquí está la figura que usted tiene que armar con estas 20 piezas. Un pollito, 20 piezas, señor. Qué bueno que yo no tengo ningún castigo. Uf. Bien, información importante. Para la preparación de este segundo reto de la noche, vamos a tener exactamente 60 minutos, señores. 60 minutos. Y vamos a tener que hacer dos porciones. En cada porción deberá haber un cuarto de pollada. ¿Lo tenemos? Lo tenemos. Muy bien, queridos participantes. Buena suerte, cocinen bien, porque al final de esta noche, dos de ustedes solamente serán salvados y tres de ustedes irán a la temida noche de sentencia. Tres, efectivamente. Gracias. Tres, señores. Tres Gracias. Irán a la noche de sentencia y dos se salvarán. Así que buena suerte. Perfecto. ¡Estamos listos! ¡Sí! ¡En sus marcas! ¡Listos!
El ají panca, el ají panca, el ají panca. El ají panca. Limón, limón, limón. Ensalada, ensalada. Quítale la pepa, la pepa, la pepa. El ají pollero, el ají pollero. Caliente el aceite, caliente, caliente. ¡Apoyar con ensalada y ají pollar! ¡Vamos! Peláez, vaya haciendo las patas, toma. Ya, voy a hacer las patitas. Muy bien, pero mejor no hacerlas en tu tabla de picar, aquí, aquí, ¿no crees? Peláez, siempre llegas en el momento indicado. Por favor, ayúdame a armar mi pollito con la plastilina, ¿está bien? De ahí tu comida va a saber a plastilina, vea. Así que la verdad que estoy de... ¿Qué pasó? ¿Qué deseas? Ay, la Mariela bien cargosa. Quiero que me pongas la licuadora y el pollo en mi mesa. ¿Está bien? Ay, licuadora y pollo. Vaya, 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 vaya. ¿No puede ya cargar su licuadora sola? Acabamos de empezar y ya te llamaron. Sí, ya me llamó la María. Muy bien. Además, me gusta porque tiene muy buena actitud, ¿eh? No armo rompecabezas desde kinder, creo. Participante machuca, ¿qué tal está ese rompecabezas? Facilito. Mira, honestamente, no hago rompecabezas del colegio, creo. Pero está fácil. Está fácil. Aparentemente. Acá está tu pollo. ¿Este pollo te gusta? ¿Este pollo te gusta? Sí, ese me gustitito. Ya. Mi mamá, cuando me manda a comprar las cosas en la tienda, ya le traje su pollo, su licuadora, no pidió más, entonces me retiro. Yo me estoy paseando tranquilito, porque la verdad que Mariela no supo usar su beneficio. Si me hubiera tocado al revés, yo le hubiera agarrado de asistente, así que me haga todo. A traer mis cosas. Pollada. Con papas, ensalada y ají pollero. Perfecto. ¿Me pido perfecto, allí? Lo logró. Ya puedes ir, puedes ir. Aprobado, aprobado, muy bien. Caramba, sí. Pollito con papas. Pollito con papas. Dicho sea de paso, participante Zanetti, le quedan 2 minutos de la ayuda de José Martínez. Búscame mi choclo, búscame, ¿eh? Ayúdame con... ¿Choclo? ¿Tu choclo? Ya, dos, por favor, dos, dos. Dos choclitos. No, uno más grande, el más grande, el más grande. José, ¿dónde está la zanahoria? Búscamela. Ahí anda la zanahoria. Traila, córrela, hija, apúrate, corre, corre. Agarra, agarra. ¿Y todavía zanahoria? Armando, 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 Armando. No, además, él se llama Armando. Esto se te debería dar súper bien. ¿Quién ha cortado esto? ¿Qué pasa? No, tienes que volver a poner la pieza. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya. Ahora sí, tienes razón. Lo había hecho. Muy bien, doy fe, comprobado. Muy bien, señor Armando Machuca. Deme esos 5, deme esos 5. Muy bien, treme. Ahí ya lo destruye. ¿Planchas ese pollo? La plancha. Pero intenté. Pollo a la plancha. Por favor, por favor, por favor. Pero sí se parece. Va, esto creo que va. No sé, ese pollo no se puede mantener en pie como el de la imagen. El pollo de redondo. Sí, sí, sí. Ya está, ya está. Dame, dame. Murió. Duró un segundo en pie. Mariela Zanetti, te quedan 30 segundos de la ayuda de José Martínez. Ya me ayudó bastante. ¿No te ha ayudado? Sí, sí me ha ayudado. Ah, te ha ayudado. Bueno, mira, lo primero que vamos a hacer es aprender a trozar un pollo aquí conmigo, porque de verdad que... Participante Zanetti, 10 segundos para que termine la ayuda de José Martínez. Pero ya acabó, no entiendo, no lo ha utilizado ni siquiera. Sí, lo he utilizado para varias cosas, pero ya no sé qué más hacer. Ya, ven, dame un beso. Ya no me gustas tanto. Pues. Dame un beso y apláudeme, ven, en 10 segundos, dame un beso. ¿Ya qué me queda ya? Ya, dame una barra, dame un besito, dime que me quiere. Me tocará soportar y hacerlo, pues. 8, 7, Tú vas a cortar ese pollo, te lo juro. 2, 1, se acabó, señores. Fin de la ayuda de José Martínez. Ahora sí vamos a cortar yo el pollo, tengo que aprender a cortar el pollo. Esto será la col, pues, ¿no? O esta es lechuga. Participante pues, Martínez, si usted lo desea, puede quitarse la corona. No, a mí me gusta cómo me queda. ¿Cómo se corta el pollo? Por favor. Ven, y ahora me pides ayuda. No se supone que tú eres mi ayudante. Lo buscas su y ahí lo vas encontrando, ¿eh? José Martínez era el que debería haberle brindado la ayuda a Mariela Zanetti y ahora Mariela Zanetti le está cortando el pollo. Le va a brindar una ayuda todavía más valiosa. Sí. Pero la verdad, lo voy a intentar y vamos a ver qué sale, pues. Ah, mira. Así es. No puedo creer lo que por fin aprendí a trozar un pollo. Mira lo que logro aprender aquí en el Gran Chef. Participantes, quedan 50 minutos, señores. Ustedes pensaron que no iba a lavar las papas. Yo he aprendido de mis errores. Soy una persona que evoluciona. Armando se demoró 2 minutos y medio y con toda la presión en armarlo. Yo solo digo que van 2 minutos con 30 ya. Ármalo tú. ¡Oh!
¿Cómo te va cortando el pollo? ¿Es la primera vez que cortas un pollo? Sí, es la primera vez. Pero, Herbolaria, tú no has cocinado en tu vida. O sea, no. aquí la gente... Y yo he leído los comentarios del público en redes sociales. La gente creía que tú sí. cocinabas mejor que nadie aquí. ¿Por qué crees que es eso? Pero prometo aprender. Bien, se bien. Los prometo. No, eso sí. Se te ve ahora que estás aprendiendo. Así como me has prometido mi amansador, vas a aprender. Te traje. Bueno, si me da tiempo, le preparo a mi pelada su amansador para que esté relajadito, tranquilo. No se me estrese. Pero también el ponte inca, ¿ya? Para bien, que puedas estar en contra energético. Muchas gracias. Como dijo ya, como que lo hagamos así, como así, no sé, algo así dijo. Así es, cuando uno cocina se embarra, se quema, se corta, es parte de... Sí. He visto que has cortado el pollo como si nada, como si conocieses... Como si conocieses eso de toda la vida. Es que eso es cuando cocinas, pues, ya no cortas pollo. Claro, claro. Voy a ir a ver el video de YouTube del maestro Giacomo y regreso mientras Nelly termina de armar esto. No me intentes desmotivar porque no te va a ayudar. Me encanta, de verdad. O sea, la verdad que eso no me parece un castigo. Miren cómo me veo. Chamar, el primer día vine así sin saber. No sabía, me decía que es este pollo. Ahora ya lo sé, ya. Oye, me he vuelto una pollera, oye, me encanta. Por favor. Herbolarios, ¿quieres que te diga cortar tu pollo? Ya, mira, acá. Trata, busca celeste. ¿Cómo no le voy a dar una mano a la herbolaria? Si me ha traído mi hierbita para. Y acá, como pollería. Cuidado, sale, retírate. Ya está. Listo. Cuarto, va. Listo, me olvido, sigue. Viste, chao, vale. Tu castigo era ser el ayudante de Mariela y Mariela mi ayudante. Siendo tu ayudante. Claro, no, Mariela sabe, entonces ella es una mamá que me... Te he explicado, no te ha cortado el pollo, te he explicado. Ella me explicó, tampoco es tan fácil. Pues. Bien, bien. ¿Me ¿Quieres que ayudar, te ayude, por supuesto? Me prendes esa olla, yo te voy a amarre por mí. Esto es lo que se llama Dios explosividad. Mío. Claro. Participante Goñi. ¿Cómo estamos? Algo que abrir. Peláez. Algo que abrir. Estoy listo, ¿ah? Estoy listo. Peláez, a ver. Estoy listo para ahí, abrir. Ahí, todos los ajís. Estoy acá, listo. Mira. Javier me ha puesto nerviosa. Él tiene la culpa de todo lo que está sucediendo a continuación. Nelly Rosinelli, ya vi el video de Giacomo de acero copa y además ya preparé una copa buenaza. ¿Ya preparaste una copa? Sí, sí, sí. ¿Y qué tal sí. te fue? Y veo que todavía te queda tiempo. Solamente quería decirte que para este momento yo ya había terminado el rompecabezas. Giacomo, ¿hay alguna otra salsa que deba aprender a ver en tu canal de YouTube? Clásica huancaína. No, una huancaína. Buena idea. Vuelvo por la huancaína. Es que me lo has dado mojado, pues. Me lo has dado mojado. Ahí está. Uy, cuidado, Peláez, tu ropita. ¿Qué pasó? Espectacular. Ahí está. ¿Qué más abrimos? ¿Me puedes picar la col? Mentira, no. Lo que vemos, yo creo que puedes aprender a hacer una balotina. Una balotina. Deshueso el pollo entero. Regreso. Ya pero está. Saben, señores. Peláez, ¿cómo es que se abre el pollo? Si necesitan abrir algo, llamen al abridor. Esta parte a mí me encanta. Saludo a mi tía, la pollera del mercado de Salamanca. ¡No te quemes! ¡Ay, no! ¿Qué están pensando? Está bien. Está bien. Sí, pero el encendedor se metió adentro. Sí, hermano, sigue. Tengo que tener más cuidado porque en realidad esto pudo haber sido una desgracia. Orégano. ¿Qué pasó? ¿Ah? He observado que te falta abrir el ajo. Ah, por favor. Es increíble. Sin él no lo hubiera podido hacer. Ahí está. Donde Abre sea campos. Que usted encuentre algún recipiente cerrado, llame al abridor. La forma de este rompecabezas estaba mala. Ya. 4 minutos 55 segundos. Creo que tú también quieres ser parte del equipo del abridor. Podemos ser los abridores. Podría ser, o podría convertirme en su archienemigo. Oh, ¡el no. cerrador! ¡No! Claro, usted está no. como... No. Nunca en mi vida he hecho una pollada, pero ahora, desde este sábado, casera, amiga, tú vas a estar en la pollada bailable. Vamos a meternos una rumba de esas. Hoy de nuevo jugaron con mis sentimientos. Qué buena música ponen en las polladas bailables hoy. Banana, banana, banana. Para. ¡Abridor! ¡Auxilio! ¡San Peláez! ¡Llegó el abridor! ¡Por favor, mi San Peláez! ¡Alguien llamó al abridor! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Eh! ¡El abridor! ¡Otro recipiente más abierto por el abridor! ¡Sí!
Dime. Ya dense un besito, pues, Pelá, decirle Arbolaria. Yo quiero ver un besito. La Arbolaria está muy lanzada con Telae. Y aprovecho para decir... ¡Qué lindo! ...que quedan 40 minutos, señores. 2.500 suspiros. ¿Cómo es que se raya esta vaina? Rosita Espinar, un saludo para ti. Te costaba decirme. Mayrita, tengo mis hijos. Ese es el momento en que, en vez del abridor, necesitaríamos al rallador. Si tú tienes claro cómo vas a manejar una fritura profunda y los tiempos y el nivel de fuego que vas a usar, está bien poner el pollo en cuartos enteros. Pero si no lo tienes claro... Lo tengo que abrir. Ábrelo como una mariposa y eso te va a asegurar que no nos llegue el pollo crudo, porque eso sí te podría mandar a sentencia. ¿Cómo se suda rayando, Jesús María José? ¿Qué tiene lista tu ensalada? Sí, falta aderezarla. Tengo una curiosidad. ¿Alguna vez has hecho una pollada? Sí. Entonces sí sabes preparar tu pollada. Sí, pero o sea, no para vender, lo he hecho para casa, ¿no? Para casa, pero sabes el sabor y todo eso. Sí. Porque la ensalada veo que la has hecho muy bien. Esto es lo que esperaba de los cortes, del rayado. Tú tuviste temas con la cocción de las alitas, estuvieron crudas. Entonces lo que yo te recomiendo es que tú sí abras un poquito tu pollo. ¿Lo has abierto un poquito? Sí, le hice huequitos y lo hice como que... Ya, pero yo te recomendaba la apertura mariposa, o sea, que abras un poquito la pechuga, la parte más gruesa, y la abras así para que llegue más calor al hueso y eso esté bien frito. Ay, qué difícil cortar esta cosa. Amiga, a la mitad. Lo que sí veo, Mayra, es que esto no está muy, no está tan sazonado. Le falta un poco de marinada. Lo veo muy blanco. O sea, le falta más... Un poquito más de ajipanca, de repente un poquito más de vinagre. A mí no se me va a pasar de nuevo eso de que quemar la papa. Voy a ponerle más agua. Tu marinada la veo bien, pero sí me preocupa algo. Tienes que ver bien y verificar bien la cocción. No nos vaya a tocar un pollito, porque lo primero que vamos a verificar en la evaluación es abrir la presa de pollo y ver que no haya sangre y no haya carne cruda. Dios mío. Participantes, quedan 30 minutos, señores. 30 minutos, ya pasaron 30 minutos, ya pasó la mitad del tiempo. Mi familia piensa que yo no lo quiero. ¿Y esa loca? Otra canción. Cucharita, cucharita, cucharita. Le tengo pavor todavía a la cocina. ¿Cuál quieres, prenderla atrás? Sí, esta. ¿Por qué está prendida? Es vacío. Pues estoy calentando para poner el aceite. ¿Pero y por qué la calientas así? Ya, así. Ya. ¿Por qué la calientas vacía? ¿Por qué no pones el aceite de una vez? Sí, voy a poner justo. Vamos, vamos. Pero es que eso es peligroso porque se calienta mucho y cuando lo pones se te puede prender. No tengo cucharas limpias. ¿Cómo vas, Mariela? ¿Te veo muy bien? Sí, estoy. Acá te veo. La papa ya va a estar. Que esté bien cocida, asegúrate, porque está bien avanzada. No presentes una papa cruda. Sí, sí. Lo primero que puse fue la papa. Hasta el agua se consumió y la papa cruda. ¿La ensalada por qué la tienes acá? Porque todavía está aderezada. Y mándala al frío para que esté fresquita. Sí, ya. Ya, a ver, José, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Quieres ir a saber si esa papa ya huele está? Huele quemado, hermano. No, ¿qué huele quemado? ¿Quieres saber si esa papa ya está? Con un cuchillito probamos. Eso ya lo pagué. No, está cruda todavía. ¿Todavía? Pero... Mira, este va a estar riquísimo y te prometo que no va a estar crudo. ¿Esto tiene buena pinta? ¿Lo has probado? Sí. Así probando pollo crudo. Participantes, quedan 20 minutos, señores. Pero sobre todo, vamos con esa pica. Perdóname, pero es que yo nunca he preparado ají pollero amarillo. Perdóname, porque este corazón... Ay, me encanta, y su vainito. Mayra, ¿cómo vas? Aquí. ¿Qué estás? Aquí. ¿Está bien así o no? Yo lo haría por el finito, por este de acá, ¿no? Para que tenga un poco más de sentido con lo delgado que has cortado. Eso está bien. Perfecto. Y Mayra, acostúmbrate a trabajar en orden. Mira, hay un pedazo de grasa de pollo, hay peladura, está todo sucio, limones. Como está la mesa, está tu cabeza. Ya lo sé. Organízate, Mayra. Si no, vas a solucionar nada más, pero no vas a avanzar. El ají. Oye, eso está muy crudo, Armando. Yo pensé que estaba. Está crudísimo. Ponle agua y a cocinar. Tienes tiempo todavía. Ya, profesor. Qué buen maestro es. Por eso estoy suscrito a su canal premium. ¿Tu encendedor? Creo que lo perdí, profesor. Creo que lo perdí. Tienes que construir, hermano. Yo quiero que te vaya bien en la competencia. Cuidado, cuidado. ¿Qué está pasando? No, no, no. Ahí. Gracias. Claro, ella está pendiente de Peláez, pero su estación casi quema todo el canal. Ya le agarré el truco. Participantes, quedan 10 minutos, señores, 10 minutos.
Esta es la vajilla que van a tener que utilizar para cada cuarto de pollada, señores. ¿Cuánto aceite, Dios mío? Eso no es muy fitness de mi parte. Ahora, pues, se me ha mojado ya vuelta, electrocutada, pues. Ya vuelta, se me mete la selvática, la yuru, aquí, oye. No, no pasó. No alcanza. Yo voy a presentar un buen plato. Yo claramente te voy a servir bien cocinadito ese pollo. ¿Qué pasó acá? Ay. Es como si hubiera estallado tu estación. Exactamente, profesor. Hay polvo aquí, hay un secador en el piso. ¿Qué vinagreta? Ni qué vinagreta. De frente, nomás un limón. Participantes, quedan solo 5 minutos, señores. ¿Y tu ensalada? Y ya está en la refri, ahora lo traigo. ¿En la refri? Sí. ¿Y el ají? Ya está. Solo falta ponerlo en el... Bueno, todos esos pequeños detalles hacen que pierdas tiempo. Anda avanzando. Sí. Mira, Sanit, qué bonita ensalada. El corte, ¿no? Se ve bien. Sí, ojalá que sepa bien. Se ve bien, ojalá sepa bien, porque ya sabemos qué ojos vemos, pero... Creo que se dore la lita. ¿Joti? Javier, ¿cómo estás? Muy bien. Ese pollo está crudo. Sí, está cocinándose. Está cocinándose. De verdad, tienes que apurarte, vuela. No. No sé si te alcanza el tiempo para terminar. Suerte. Ok, gracias. Ese pollito yo lo veo lindo. Participantes, queda 1 minuto, señores. Hola, por si acaso no tendrás como cortadita la cebolla. Ay, no. ¿Cómo voy a entregar mi ají? Me había olvidado, Dios mío. Un poco tarde. Al jurado ponle la que está pelada. 5, 4. 3, 2, 1, manos atrás, señores. ¿Cómo ha estado eso, señores? Tremendo trabajo el que acaban de hacer. El participante Martínez, ¿qué ocurre? Lo veo. No termino de descifrar su cara, como que se ríe, como que se siente frustrado. Tengo emociones encontradas, te diría, Peláez. Como que quiero estar feliz, pero no sé, siento que lo di todo. Pero esperemos que eso esté cocido, nada más, güey. Muy bien, esperemos por el bien de los finos paladares de nuestros jurados. Pero antes, señores, quiero que ustedes prueben sus platos todos al mismo tiempo, señores. Así que, por favor, prueben esos platos. Tremendo. Veo muchísimo potencial en ustedes esta noche, queridos participantes. Pero ahora es momento de que nuestro jurado lo verifique y que pase por sus estaciones. Buena suerte, queridos jurados. ¿Quieres diseñar tú mismo tus muebles? ¿Escoger el modelo y color de tapiz de tus sofás o cabeceras de cama? Es posible con Multitop 3D, el nuevo simulador de realidad aumentada. Visita el segundo piso de la tienda o entra a multitop.pe y diséñalo tú mismo. Además, completa tu ambiente con los prácticos muebles armables de alta calidad y duración. Visita Avenida Iquitos 670 La Victoria. Es muy fácil llegar y cuenta con cochera privada o compra en multitop.pe. Multitop, de todo para tu negocio y hogar en un solo lugar. Jurado Macías, díganos, por favor, ¿qué ocurre? No todos tenemos su conocimiento. Jurado Macías, a usted le pagan por comer, no por mirar. Por favor, no sea cobarde. Está crudo, ¿eh? No se puede comer eso. Bueno, esta vez es un tema de salud. No se puede comer pollo crudo, así que retiro lo de cobarde, Jurado Macías. ¿Se imagina 1 hora cocinando para que lo mejor de tu plato sea tu choclo? Ay, mi naricita. Parece que lo mejor de ese plato es el choclo.
No sé ustedes qué piensan, pero a mí me parece que eso tiene buena pinta, ¿no creen? ¿Está crudo? Sí, está crudo. ¿Está bien? ¿Está cruda? Uy, 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 el pollo crudo te puede tirar todo abajo. Puro gesto nomás, no decían nada. Tenía que estar mirando, descifrando. Uy, 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 sangre. No, Dios mío, eso es lo peor que te puede tocar en un plato. Con ajecito. Dios mío, eso es un jurado valiente, ¿eh? Miren la cara de Josi, parece como que no tuviese ninguna fe sobre su propio plato. Gracias. Uy, pero esto está... Si tiras choclo, va a comerlo. No, la verdad que eso no se puede probar. Esta vez no le gritaré que es un jurado cobarde. Pollitos, tápense los ojos. Tápense los ojos. No pueden ver que acaba de morir un familiar. Por favor, tápense los ojos. ¿Qué habrá querido decir con esa mirada? ¿Qué pasó, Javier? ¿No te gustó el choclo? Nelly, ¿cómo me vas a hacer esa cara? ¿Qué es eso? Bueno, parece que nos quedamos con el choclo. La sensación de que Nelly Rosinelli le tenía poca fe a Armando, ¿ah? Ha investigado ese pollo como si se tratase de una autopsia. Claro, no dicen nada, pero te miran con unas caras, ¿no? Hacen... Gracias. El jurado Macías, nada que envidiarle a Sherlock Holmes. Uy, 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 ¿va a vomitar? ¿Tú crees que va a vomitar? No. Le está molestando. Le metí corazón al ají, pero sé que estaba más o menos. Momento de ver qué dice nuestro jurado. A mí me da la sensación de que esto está bastante parejo. Vamos a ver qué pasa. Acompáñenme. Hay que salvar a dos. Uh-huh. Y hay tres que son incomibles. Sí, no, crudos, crudos, ¿no? Crudos o quemados. Quemado. Sí, sí, ¿no? Dos totalmente crudos y uno totalmente quemado por la parte baja. A mí me tocó una parte arriba que estaba cocida, debí voltearlo, pero... No podría comer ninguno de esos tres platos. Yo sentí el crujientito y pensé que iba a ser... Dije, no, no va a estar tan quemado, pero estaba muy quemado. Se veía mejor de lo que era en realidad. Bueno, entonces está claro, si solamente se pueden salvar dos por descarte. Hay solo un plato que me parece bueno. No increíble, no delicioso, sino bueno. Y me da mucha pena que el mejor ají para mí de la noche lo ha hecho alguien que tampoco ha presentado un plato correcto, pero un ají de campeonato, sinceramente. Bueno... Bueno, está listo. Toca dar el resultado. Listo. Bien, queridos jurados, hemos tomado una decisión. Sí. Sí. Bien, entonces ha llegado el momento de conocer quiénes serán las dos personas salvadas y las tres personas sentenciadas.
Amigos en casa, ustedes que siempre buscan lo mejor para la familia y sin perjudicar el bolsillo, ¿ya probaron los productos Totus? Seguro que sí. Sus bebidas para cualquier momento, los deliciosos snacks, el panetón que es el favorito de todos, los productos de limpieza con aromas. ¡Uf! ¡Deliciosos! Puedo seguir con la lista porque la variedad es interminable y la calidad 100% comprobada. No esperen más y vayan a su Totus favorito para probar y comprobar ustedes mismos, porque cuando pruebas productos Totus, te quedas. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y conocemos el nombre de las dos personas que serán salvadas esta noche y avanzarán a la siguiente ronda. Y también conocemos el nombre de las tres personas que irán a noche de sentencia. Antes de conocer el nombre de esas personas, nuestra jurado Rossinelli nos dará una devolución sobre su trabajo en el segundo plato de esta noche. Jurado Rossinelli, por favor, háganos el honor. Chicos, la fritura profunda es una técnica de la cocina con la que van a trabajar a lo largo de toda la competencia. Si no aprendemos a controlarla desde ya, no van a poder seguir avanzando. Así que hoy día, hashtag fritura profunda. Muy bien. Muchísimas gracias, jurado Rossinelli. Es momento de conocer el nombre de la primera persona sentenciada. Jurado Macías, por favor, díganos el nombre de esa persona. La primera persona que pasa a noche de sentencia es... Con Royal Prestige puedes hacer una deliciosa paella en solo minutos, tortas y lasañas sobre la cocina, pizza sin horno y mucho más. Todo lo que le encanta comer a tu familia cocinando de forma más práctica. Royal Prestige es calidad incomparable y 50 años de garantía limitada. Agenda una demostración a domicilio para que conozcas todos los beneficios de cocinar con Royal Prestige. Escanea el QR que aparece en pantalla para comunicarte por WhatsApp. Alienta la Bicolor y participa con Bicola por uno de los 5 paquetes dobles, todo incluido, al Paraguay-Perú. O podrás ganar al instante una de las 100 entradas dobles al Perú-Brasil. Camisetas o casacas oficiales. Compra tu Bicola favorita, escribe al WhatsApp 965-767-635 o escanea el código que aparece en pantalla. Sigue los pasos y participa. Bicola, patrocinador oficial de la Bicolor. La primera persona que pasa a noche de sentencia es... Josi. Josi, participante Martínez, usted está sentenciado e irá a la temida noche de sentencia. De nuevo sentencia. Ay, por favor, dígame que es una pesadilla, estoy soñando. Hashtag Josi no se salvó. Cachoso. Hashtag incachoso, Peláez. Malo eres. Jurado Rossinelli, por favor, díganos el nombre de la primera persona salvada de la noche. Se salva esta noche. Jurado
Mariela. Participante Zanetti, felicitaciones. Usted se convierte en la primera salvada de esta noche y de esta ronda y avanza directamente a la siguiente ronda de esta competencia. ¡Sí! Hashtag segundita. Jurado Bocchio, por favor, díganos el nombre de la segunda persona sentenciada de esta noche. La segunda persona sentenciada esta noche es... Beatriz. Participante Martínez, usted se convierte en la segunda persona sentenciada y acompañará... Gracias. A su familiar, el participante Josi Martínez, a la ronda, a la noche de sentencia. Ay, Dios mío, ya me voy a tocar cerita ya de la sentencia. El jurado Macías será el encargado de decirnos cuál es el nombre de la tercera persona sentenciada de esta noche. Pasa a noche de sentencia. Armando Machuca. Participante Machuca, usted está sentenciado, entonces usted, participante Goñi, está salvada y acompañará a la participante Zanetti a la siguiente ronda de esta competencia. ¡Sí! ¡Sí! Claro, podría ponerme triste, pero no, yo veo esto como una oportunidad de mejora. Muchísimas gracias a todos, señores, y nos vemos en la noche de sentencia y en la siguiente ronda. Y muchísimas gracias a ustedes por llegar hasta aquí. Tremenda nochecita la que acabamos de vivir. Día del hashtag. Muchísimas gracias a todos los que utilizaron el hashtag El Gran Chef Cambiando Vidas. Tremendo capitulazo el que se nos viene. En nuestro siguiente episodio vamos a celebrar, aunque ustedes no lo crean, señores, ya llegó tan rápido el episodio número 100. Esto es increíble y hemos preparado un programón para todos ustedes. Personajes y momentos memorables y además de eso, un montón de sorpresas. Así que no se pierdan nuestro siguiente capítulo porque va a estar alucinante. Esto es El Gran Chef. ¡Chao! Mañana a las 8 de la noche, celebramos junto a todo el Perú 100 programas de competencia, diversión y emoción. El Gran Chef Famosos, 100 programas juntos en familia. Tremendo episodio. Javier no se ríe ni por los 100 programas. ¿Eh? Con platos llenos de nostalgia. ¡Papa rellena! Oh. Esta papa está cruda. Y no hay ni una papa frita. ¡No! E invitados históricos. Si en esta cocina quieres triunfar, en ninguno de estos participantes tienes que confiar. Honor tener aquí a los camiones. De largo. Bruno a Loco Macio, Loco Serenidad. Una noche que no podrás perderte. Deberíamos ya empezar, mi amor. ¿Pero por qué le pegan? El Gran Chef Famosos, 100 programas juntos en familia. ¿El nivel está peor ahora o en la primera temporada? Está por ahí, ¿ah? ¿Eh? Está por ahí, está por ahí. Uy. Mañana a las 8 de la noche, un programa original de Latina Televisión. 40 años contigo.